Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver un vídeo en la serie que tengo sobre LLMOps con MLflow y veremos cómo crear o cómo hacer el fine-tuning de un LLM. Eh, en este caso va a ser un T5 de Google y también cómo desplegar un punto de inferencia. Eh, en el contexto de, cre de la creación de un, de un clasificador de documentos, del contenido de, de, un, de, de los documentos en base a... Bueno, pues a un número arbitrario de, de etiquetas que predefine el usuario, que predefines tú. Eh, el contexto, pues ahora cuando empecemos os daré un poco más de contexto. Todo esto lo hacemos con un, con un eh, usando MLflow como Tracking Server y como Artifact Repository y luego también lo estamos usando eh, como... Eh, Model Repository, del cual eh, eh, una vez que se ha hecho el fine tuning del modelo y hemos salvado el modelo en el, en el, en el Artifact Repository del MLflow, lo usaremos para eh, obtenerlo o, digamos, eh, tomarlo de vuelta desde, desde el Artifact Repository para eh, hacer inferencia y poder hacer clasificación de, de documentos en base a un, eh, una personalización que hayas hecho con un, con un dataset que, que te hayas creado, un custom dataset que te hayas creado. Este, este vídeo eh, es eh, digamos, la, el punto final de una serie de trabajos que ya hemos estado viendo en el, en el canal. Eh, hubo un vídeo primero en el cual explicábamos cómo crear toda la infraestructura de docker de mlflow en docker containers aquí os paso el, el, los vídeos tanto en inglés como en español para la bueno para las dos comunidades para las que hago eh, los vídeos en youtube y también os paso el, el código que, que se subió al repositorio este también os subiré una parte de, del código aquella que puedo subir porque bueno como se explica en algunos de los vídeos anteriores esto es un pro, es un parte de un proyecto que estoy haciendo y no puedo dar todo el contenido solo os voy a explicar cómo lo cómo yo he hecho el proceso de principio a fin y espero que os sirva para bueno pues para tener una referencia en, eh, en proyectos que estéis haciendo vosotros similares eh, una vez que explicamos cómo se hacía se creaba la infraestructura en docker en un docker compose y se y se para desplegar todo lo que es la, el componente, el tracking server y el artifact repository. Esto al final son eh, tres containers. Eh, uno es el, el propio MLflow server, que es el front, donde tenemos la el, el interfaz de usuario. Otro que es la base de datos, que en este caso estamos utilizando MariaDB eh, o lo que antiguamente conocíamos como MySQL y luego tenemos una herramienta de administración para manejar la base de datos. Esto era digamos el, el, el Mflow Server. Luego eh, se hicieron unos vídeos o hice unos vídeos en los cuales eh, hacíamos el fine tuning de cómo crear, cómo hacer el fine tuning de un eh, de un modelo, de un LLM, en este caso era lo como os decía, un T-Fight base. Eh, eh, personalizado con nuestro propio dataset. En principio el proyecto lo inicializamos para crear un clasificador que discriminara entre documentos que fueran currículums o documentos eh, sí, currículums vitae o no currículum vitae, y luego se ha generalizado para cualquier clase de eh, clasificación. O sea, lo que hay que preparar en definitiva, que esto es lo que, eh, digamos, re que se requiere al, al usuario final, es que prepare una serie de carpetas con unos documentos y que cada en cada... Cada carpeta pues contenga unos documentos relacionados con un tema, ya puede ser política, ya puede ser eh, técnica, ya puede ser documentos de, de un departamento, eh, por ejemplo, de recursos humanos, o puede ser del, del departamento comercial. La cuestión es que hay que para, para poder, digamos, crear el dataset, que lo hacemos como parte de la lógica de de este de este proyecto. Lo que le exigimos al, al usuario es que cree eh, un, una serie de, de carpetas, como os digo, con documentos organizados por, eh, por temas en, en, en esas carpetas. Y, eh, digamos, eh, tenemos que tener un, mínimo de, de una, un número mínimo de documentos para que consigamos una digamos clasificación eficaz. Eh, hemos o, o hecho pruebas hasta 20 diferentes clases eh, con, con, con este procedimiento. O sea, podemos pasar cualquier número de, de en principio, cualquier número de, de etiquetas. Yo he hecho hasta, como os digo, hasta, una, hasta un máximo de 20 y los resultados pues, son bastante, bastante buenos en cuanto a, a, los, a las métricas que obtenemos para la clasificación. En esta serie de vídeos que os pasé, que, que hicimos de, de cómo crear el clasificador, también tiene sus correspondientes... Eh, eh, digamos los correspondientes eh, outputs en el repositorio eh, como bien sabéis en el, el T5 y algunos otros modelos podemos usarlos para dos tipos de clasificaciones el T5 en concreto al final es un eh, es un eh, por de, digamos la arquitectura originaria es un eh, sequence to sequence eh, o sea de, tiene una o sea, le das una entrada y te produce una entrada de texto y te produce una entrada de texto. O sea, es un generador, es, utiliza la, la arquitectura eh, Transformer completa. ¿De acuerdo? Entonces, eh, utiliza, eh, puedes crear un clasificador con, con esta, utilizando la, la arquitectura... Eh, original que es eh, utilizando la clase T5 for conditional generation, y esto, pues al final, generaba, genera un clasificador, y, y el resultado final es le pasas un input y un texto y te da una etiqueta. En este caso te da una etiqueta en forma de texto. Esto es la forma de, convencional de usar el, el, el T5 y muchos de los modelos que, están, que caen dentro de esta clasificación de, de, o que utilizan la misma clasificación, que en definitiva es lo que llaman sequence to sequence. Eh, aquí te, os pasaré, si, si estáis interesados, eh, os paso la documentación de este. este. Este no fue el que usamos al final, al final usamos un clasificador normal que en principio eh, utiliza el T5, solo utilizamos el encoder del T5, la parte del encoder, y encima del T5 se, se pone una capa lineal que nos da las, las eh, por, probabilidades de cada una de las clases. Esto también está ya contemplado dentro de del la, la propia librería de Transformers y, y, y para el T5 en particular puedes usar la clase T5 for Sequence Classification, que en definitiva es, es hacer esto. En, 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 esta, en este caso original... Pues utilizas toda, todo el T5, o sea, todo, todos los que son los, los, eh, el encoder original del T5 y el decoder original del T5, y en, el, en, la, en la versión modificada, es, eh, que es la T5 for Sequence Classification. Eh, lo que se hace, como os digo, es utilizar un, solo el encoder y encima poner un, una capa lineal. En principio, todos los modelos que os pongo en el notebook, todos estos que están aquí, se puede hacer lo mismo. O sea, este, este, este procedimiento que, que vais a ver en el, en el, en el vídeo, en principio, se podría aplicar a cualquiera de estos modelos que tenéis en esta lista, que son equivalentes. ¿De acuerdo? Tenéis un montón de ellos, eh, todos ellos aceptan, son, todos ellos obviamente siguen la, la arquitectura de Transformers y lo único que estamos haciendo, pues, eh, o cuando cargas el modelo desactivas eh, o digamos no cargas todos los componentes del, 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 del modelo original y solo cargas el, eh, en este caso eh, el, la parte del encoder colocándole un, una capa lineal en función eh, que tú defines cuántas cuántas clases quieres clasificar, que es que es lo que vamos a hacer eh, aquí nosotros. Estos vídeos, como os digo, los tenéis todos ya en el canal, no los vamos a ver, solo os explico un poco cuáles son los antecedentes para meternos en el en el en el tema final, que como veis aquí os explico un poco, esto es lo que el proceso a grandes eh, eh, rasgos eh, de, de cómo funciona el clasificador en principio eh, como os digo ¿no? en nuestro front eh, lo que hacemos es eh, hay que preparar una serie de, de carpetas con documentos estas la, los nombres de las carpetas o sea todo está bajo un, una, un mismo digamos root dentro de Dentro de, de ese root tienes un número arbitrario de carpetas, pueden ser dos, pueden ser cinco, pueden ser, como os digo, yo he probado hasta 20, y eh, en cada una de esas carpetas, pues eh, como mínimo colocamos 100 documentos que son los que son los, eh, eh, los casos son los, o los elementos eh, para entrenar el modelo con, de esa clase, digamos. Eh. Entonces, eh, una vez que tenemos preparada la, la, la documentación, la información, eh, a, mí to, a mí esto, eh, digamos, eh, yo, lo que estoy demandando es ya tener el documento eh, eh, exportado a TXT. O sea, no hacemos ningún tipo de parsing. Eh, lo que me tengo que encontrar yo en la. En la eh, en cada carpeta eh, es eh, un número de ficheros, 100 en este caso como mínimo, en formato TXT y, no y de momento no hacemos ningún parsing. O sea, lo que le voy a pasar a mi punto de entrada va a ser el pad de, de, de la raíz donde tengo todas las carpetas con los documentos. En base a lo que encuentren esos documentos haré unos chequeos y prepararé un dataset con la librería Transformers, que será el que utilice luego para entrenar el modelo. En principio, eh, la idea original era que pudiera sustituir este T5 con cualquiera, que en principio, con, con, tal y como está ahora, eh, lo puedo, eh, digamos, eh, eh, modificar con muy poquitos cambios en el código, simplemente pues, tendría que hacer, utilizar las clases... Eh, en vez de utilizar aquí, estoy utilizando la particular del T5, pues tendría que utilizar las clases eh, genéricas para, para crear el, 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 ¿cómo se llama esto? <laughs> Al final se me olvida. El, el Sequence Classification. Eh, hay una clase, esta es específica para el modelo T5, pero hay una clase genérica. Para hacer un, un clasificador de secuencias, ¿no? Un clasificador de texto en Transformers. Entonces, en todo caso, la idea era que pudiéramos utilizar cualquier modelo, cualquier modelo en este caso no comercial. Eh, como bien sabéis todos aquellos que, que estáis en el canal y, escuch, bueno, y escuchar sus vídeos que hago, pues, eh, el proceso en principio pues, eh, me decantaba por utilizar modelos eh, grandes, al final he eh, acabado utilizando modelos pequeños por temas de costes. Más aún, eh, para hacer un, un clasificador de este tipo no necesitas un modelo, ni siquiera ni como un Mistral ni como un Llamado es un modelo como T5, como el Berkey. Eh, son perfectamente válidos para hacer un clasificador de estas características y te va a dar un resultado muy muy bueno no vas a necesitar cargar un un LLM demasiado demasiado potente el que he utilizado yo al final es un T5 base y con ese pues he obtenido unos resultados muy muy buenos espectaculares como ya os enseñaré prácticamente la clasificación es es, es perfecta no eh, por supuesto, si tenéis más de más de 100 documentos, pues sería ideal. Eh, yo he establecido este 3-hole como mínimo y eh, si tenemos más, pues, pues mejor. ¿no? Eh, hay, eh, obviamente, esto es un proceso supervisado de clasificación. Cuantos más elementos, bueno, te va a tardar más, el, obviamente, el proceso, pero eh, mejor. La, la, la clave aquí es que, eh, digamos, el, el etiquetado esté hecho correctamente y los documentos pues obviamente también eh, como os digo no, no le hemos puesto un límite al, al tamaño de, del documento simplemente los extraemos y el, en un principio eh, la adquisición de del tokenizado eh, es el máximo eh, bueno el se hace una tokenización eh, previa a, pasar el, a, a empezar el training del, del modelo. Una vez que se ha hecho el fine tuning, lo que es, eh, cuando ha terminado el proceso eh, hay un proceso de evaluación que, en este caso, dependiendo del número de documentos que tenemos en cada carpeta, eh, es eh, opcional o no opcional, y eh, digamos mmm, eh, una vez que ha entrenado el fine tuning. Eh, se haga o no se haga el proceso de, de evaluación eh, el modelo se loguea en el mlflow eh, para que para luego una vez que esté el modelo logueado podamos eh, utilizar ese modelo basándonos en el en eh, la identificación del, del experimento, le damos, tenemos que darle un nombre al experimento donde lanzamos este, este proceso, y con el nombre del, del experimento y el ID, pues localizamos el modelo que se ha, que se ha eh, customizado, que se ha hecho el fine tuning, y ese lo utilizamos para luego hacer eh, inferencia, para poder hacer clasificación. Eh, de esta manera podemos utilizar eh, el, digamos, eh, un mismo dataset, si queremos, pues, con distintas etiquetas o podríamos utilizar eh, o, o, o clasificar un documento en base a diferentes modelos eh, con, eh, que hayan sido eh, personalizados con diferentes eh, datasets, eh, unos con unas etiquetas y otros con otras. Esto es un poco el requerimiento que tenía y de esta manera, pues como os digo, lo hemos eh, lo he resuelto. El, el proyecto al final, bueno, una, una parte era el fine tuning, la inferencia. Aquí la inferencia, lo, en principio, el mismo proyecto. El mismo Docker, digamos, que contiene eh, la interfaz. Esta interfaz está hecha con FastAPI y que tiene el punto de entrada que, que inicia, digamos, el proceso de fine-tuning. También contiene un, eh, un punto de entrada para hacer inferencia. Y adicionalmente también he, he creado una serie de, eh, de puntos de entrada, aparte del health check habitual para controlar cuántos eh, procesos están vivos y todo este tipo de cosas, también para luego hacer directamente mediante unos puntos de entrada el poder hacer un poco de mantenimiento de tanto de experimentos como de... Eh, de, de runs ¿no? de lo que llaman eh, run en Emberflow, que, que es simplemente uno de los uno de los componentes de una de las instancias de un experimento en concreto eh, bueno en este segundo gráfico pues eh, os enseño un poco cómo sería el proceso se manda una primera petición una vez que tienes preparado el pad eh, obviamente, el path tiene que estar accesible al eh, Docker o al, a la infraestructura de Docker eh, donde están corriendo los diferentes componentes. Esto lo hemos resuelto montando diferentes carpetas eh, en, como en, los, en los propios Docker containers o en el, en el propio que acepta la petición y que va a hacer el, el propio eh, dataset. Pues tiene acceso a una serie de de carpetas montadas dentro de volúmenes montados dentro del Docker y accede pues eh, a cualquier a cualquier tipo de, de, de punto de montaje que tengas en el en el, en el host que está eh, en este caso estamos utilizando eh, Azure Container Container Service que es eh, Sí, Azure Container Service, que son máquinas virtuales. La máquina virtual es la máquina virtual donde está corriendo la infraestructura Docker, el, el, Docker, el Docker Server o el Docker Desktop. Es, es una máquina Linux que, con una GPU. Y en esa máquina pues se le montan una serie de eh, unidades. Unas están en el, en el Azure Data Lake y las otras son eh, en Save Folders. ¿no? Al final... De lo que se trata aquí, se habrá un usuario, el, el proceso original es un usuario que se conecta a nuestra aplicación, que la aplicación hace eh, tiene una serie de, 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 de features en este en esta eh, en este en este UI, en el front, se van a localizar, o sea, se van a introducir una serie de, 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 de parámetros que en el principio van a ser las etiquetas que son eh, las etiquetas en base a las cuales quieres eh, clasificar el, el dataset. ¿Por qué lo hemos hecho con... Hemos pasado un, una lista de etiquetas? Pues bueno, puedes tener eh, un montón de documentos ya preclasificados, pero solo crear un, querer, querer un clasificador que te clasifique la, la información en base a tres de ellas, ¿no? No necesitas ponerlas todas, ¿no? por ejemplo técnico no técnico y tienes ya un par de carpetas en, en, un, en un digamos eh, directorio general donde tienes documentos eh, organizados de diferente, en diferentes eh, carpetas con diferentes etiquetas y entonces pues solo le pasas a aquellas con las que las que, que quieres utilizar no le pasas el path. Este es el path, es el root donde están todas las carpetas con los documentos dentro de ellas y el nombre del experimento. ¿Cómo lo quieres etiquetar en la UI? Una vez que has pasado eso, pues aquí el, el, fase, el punto de entrada analiza la petición, va a mirar al, al, al data path y empieza a crear el dataset, ¿no? En función de las etiquetas que le has pasado hace una, una serie de chequeos, esos chequeos son, eh, digamos, pues, si contiene el número de documentos apropiados, que tengan la longitud adecuada, etcétera, etcétera, hace la, crea el, el, el dataset formato Transformers, que es el acorde con la librería. Transformers, lo que con los objetos dataset de diccionario dataset de la librería transformers y una vez que ha empezado, si todo está correcto, eh, empezamos a hacer el fine tuning del modelo. El fine tuning del modelo tiene unos datos, unos, de momento no permitimos al usuario que modifique los parámetros del training. Eh, hemos hecho bastantes pruebas de cuál sería pues el número mínimo cuál sería pues el, 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 digamos los parámetros adecuados para hacer el, el fine tuning las métricas a usar todo esto de momento no se le permite al usuario más que definir esos parámetros y una vez que, que, que has pasado la información requerida para lanzar el proceso se crea un un, un proceso eh, de fine tuning el cual loguea eh, la actividad en el en el MLflow, eh, toda la actividad, y todos los eh, digamos eh, artefactos todo lo que genera el, el propio proceso tanto logs como como gráficos como como modelos como checkpoints todo todo eso se se va a quedar grabado eh, o se pasa al, al artifact repository del, M, del MLflow. Eh, una vez que ha terminado el proceso de fine tuning, el modelo se salva también en el MLflow para luego eh, y se le retorna al usuario una respuesta con los resultados del proceso y entre ellos se le, se le retorna el, ID del, del, el run ID del experimento que ha terminado satisfactoriamente. Esto luego en la parte de usuario, se almacena en una base de datos para eh, una pequeña base de datos que eh, tiene acceso el front para luego poder eh, lanzar procesos de inferencia en base a los múltiples eh, digamos clasificadores que hayas podido crear. Una vez que ya tienes uno creado o varios los que quieras, tú puedes tomar un documento ¿Eh? le pasas el documento esto para que os hagáis una idea eh, la aplicación de UI es un escáner de, de, de File Systems en principio es una herramienta de data governance y discovery en la cual pues hay distintos tipos de escáner uno de ellos eh, digamos que es clasificar la información en base a un clasificador que te hayas creado tenemos unos genéricos eh, creados por nosotros en base a las clases de Purview y otros que son eh, custom, custom made, que son este, este que se lo estoy describiendo. Entonces, eh, una vez que hemos creado el clasificador, el usuario puede tomar un documento de su data lake y mandarlo al endpoint para que le retorne una etiqueta. En principio lo que estamos retornando es en la etiqueta más probable y luego todas las todas las probabilidades de todas las clases que contra las que se ha clasificado le, le revuelves o sea, los scores al final como bien sabéis un clasificador un multiclass classifier pues lo que hace es eh, es eh, el, en la salida del clasificador pues es una una capa lineal en la cual te devuelve digamos las probabilidades de eh, por cada una de las clases, de pertenencia a cada una de las clases con las que fue entrenado el clasificador. Si son dos de las dos clases y si son más de dos, pues de todas las clases. El, el, la clase que se devuelve, pues normalmente es la clase más pro, que, que obtiene la máxima probabilidad. En nuestro caso lo que hacemos es retornamos esa y retornamos también las probabilidades de todas las otras clases. De acuerdo y ese sería el proceso 4 en, en, en el punto 3 es manda, mandamos el texto que es un documento eh, ya extraído, en conjunción con el run ID el run ID lo sacamos como os digo de una pequeña tabla a la cual tiene acceso el UI del, del usuario y eh, una vez que le mandas el documento eh, lo que pasa aquí en, en la parte de nuestro backend donde está el clasificador, obtenemos el, el, el clasificador del repositorio. esto tarda nada es muy rápido y, eh, y como se dice y hacemos una eh, clasificación de ese documento y lo retornamos. Tenemos varias cosas eh, en marcha, como es el, el poder ahora mismo estamos solo mandando de uno en uno. La idea es hacer esto en procesos batch eh, también, que puedas mandarle un batch de, de documentos. Y una cosa que acabo de terminar, pues eh, como si seguís el canal, yo creo que estoy en los últimos cuatro o cinco meses he estado muy centrado en mover eh, todo, todo lo que podía, sobre todo en la parte de inferencia a... Eh, a CPUs, eh, optimizar eh, todo lo todo lo que pudiera los modelos transformándolos a, a formatos de a formatos eh, adecuados, ¿no? Como fue a 0nnx o OpenVINO y también trabajar con otros lenguajes como pudiera hacer el net o el .net eh, para poder eh, agilizar eh, lo máximo posible tanto el, sobre todo el proceso de inferencia para quitar la, la dependencia de tener una gpu eh, para hacer procesos de inferencia debido a los costes no, no es lo mismo tener un, un servidor con una t4 eh, asociada para hacer inferencia, pues porque el modelo es, es grande y, y, y digamos para que haga la inferencia de una forma relativamente rápida en un, en un, en un servidor de eh, que, que tiene solo una CPU, pues eh, para eso que digamos hay que optimizarlos ¿no? entonces el último tema que, que se ha hecho con este modelo eh, es eh, mover tanto el training como el, el, la inferencia a eh, la cpu eh, hace lo hemos hecho de momento, sin necesidad de transformar a UNNX, pero este va a ser el siguiente paso. Una vez que el modelo se ha terminado de hacer el fine tuning, en este caso, se transformará a UNNX y eh, se salvará ese modelo en, en el eh, Artifact Repository. Estoy pensando si solo salvar uno, el original, o salvar los dos, eh, perdón, el, el transformado a ONX y, y el, eh, solo salvar el ONX o salvar los dos, el original y el transformado. Y luego, pues, eh, de, de momento el proceso solo para que entren en CPU y, y haga la inferencia CPU está hecho y que queda un proceso adicional de optimización de todo ello. Eh, esto en producción no se va a utilizar. En, en producción eh, se va a desacoplar ahora mismo todos los puntos de inferencia están en el mismo Docker. La idea que tengo es desacoplar eh, el, el punto de inferencia de, eh, del punto de, eh, donde que recibe el, el job eh, o la petición de Fine Tuning. Para eh, en producción, eh, esto solo todo el tema del training en, en, en CPU se está haciendo para los entornos de t y QA y no para el de producción. Entonces, el, eh, otro de los puntos que quedan pendientes es este que os digo: desacoplar, tener dos componentes en un componente que sea exclusivamente para para el tema de, de fine tuning que estará asociado con una con una gpu y en el y en el punto de, de de inferencia, no utilizar GPU, utilizar el, eh, exclusivamente una CPU con un modelo optimizado y también con un proceso optimizado de, de, de inferencia. Estamos pensando si utilizar en este caso adicionalmente el servidor VLM con acceso a CPU eh, o alguna cosa similar, ¿no? Bueno, esto son cosas. Ahora también hay otro proceso de mover todos los dockers y de esto se está haciendo también con todos los otros modelos, modelos de eh, los containers del servicio de virtual machine, de, del servicio de máquinas virtuales que hay en Azure, moverlo a... Eh, k8, esto ya hay bastante hecho y en esto pues también, eh, defendiendo del entorno donde sea, la gran mayoría de ello tiene que correr en CPU por temas de costes, ¿no? entonces bueno, para hacer pruebas la, la realidad es que da lo mismo que tarde más tiempo eh, la, la cuestión es que al final, si tienes que hacer cientos de entrenamientos para hacer pruebas y cosas de estas, pues en definitiva, te puedes, puede, puede significar eh, un coste altísimo eh, el, el hacer solo las, las pruebas y todos los test de integración y toda la vaina. Bien, eh, os voy a pasar en este mismo eh, documento, en este mismo notebook, todos los ficheros de configuración que, que vamos a ver. Miraremos ahora un poco el, el software. Creo que lo tenemos aquí. En principio, el, la parte de Docker ya la, ya la vimos. Eh, vamos a ver un poco el, el tema del clasificador. El clasificador, como os digo, eh, vamos a cerrar todo lo que no necesitemos de momento. Eh, pasaré también un, un poco de. A ver, tenemos una serie de requerimientos. Estos son los he pasado ahí, que es lo que tiene el clasificador como veis eh, estamos utilizando Pydantic para crear la perdón fase api paidantic es lo que lo que nos sé, viene con el con el API para crear la, la propia eh, las propias data class y las interfaces in-out del de fastapi API. Entonces, pues eh, tenemos un, un fichero donde cree un script, donde tenemos la definición del endpoint con una serie de endpoints. Bueno, ya veis aquí hago, tomamos todo el tema de entorno. Tenemos una serie de puntos de entrada para hacer test, health check, los trabajos que hay. El estado de los trabajos que puedan estar en, en marcha. Eh, el, estos son trabajos eh, job status A ver que me acuerde que era esto. Eh, ya, estos son obtener los, los trabajos que tenemos también en marcha, exactamente dentro de. Eh, pero tomar, tomándolos por el, a través del flow Esto es una, un, un proceso que mira lo que está corriendo en el en el ubicorn, ¿no? En el sabéis que fase API por detrás eh, lo que está levantando directo es un servidor de aplicación que se llama ubicorn y bueno lo que hago aquí es chequear con este punto de entrada que produzco eh, y con una serie de puntos de control que tengo en la aplicación pues chequeo cuál es la el estado de esos procesos dentro de ubicorn este otro lo que está haciendo eh, simplemente es eh, chequear el estado de la base de datos. El MFLOW, como, como bien sabéis, pues empieza a trabajar y eh, está, está logueando toda la actividad en, una, en un... En un eh, tracking server: el tracking server no es más que, que una base de datos, puede ser o puede ser también incluso eh, el file system. Y los, los documentos que se loguean en el file system son eh, diccionarios en formato JSON. En este caso, yo, yo como os he dicho, todo eso estoy utilizando una base de datos My, MariaDB, la MySQL de toda la vida y ahí pues lo que se re, lo que se guarda pues es toda la actividad eh, todo lo que está pasando durante esto entonces para chequear el estatus del, del propio del, de tu experimento pues le, le pasas el nombre del experimento y te retorna en este caso si no recuerdo mal por defecto los tres más recientes con su estatus con ese nombre Aquí le puedes hacer lo mismo, pero en vez de pasarle el nombre del experimento, el, el run ID. Y en este, los últimos run, eh, las run, así ah, este es el, el último run que has hecho de un experimento. Aquí haces un soft delete de MLflow. Por defecto, solo hace soft delete. En un, si no conocéis el concepto, lo que hace. El soft delete no borra ningún, ningún dato, ni de la base de datos, ni del artifact repository, simplemente lo elimina de la UI y ya no lo ves, pero lo deja ahí por compliance reasons. ¿no? A mí me han pasado, ahora un, esto todavía lo estoy discutiendo, ¿eh? esto es borrar, esto ahora lo explicaré, estoy discutiendo, el, el tema del hard delete, porque seguramente por temas de compliance no se puede hacer. Eh, simplemente lo que se hace es eh, soft delete que como os digo es retirar el experimento de la pantalla creo que tengo por aquí abierto el, eh, el flow si os fijáis esto es la parte de QA para entonces eh, aquí tenemos un custom classifier o sea, si tú le mandas un soft delete al, al experimento lo que te hace es borrar el experimento de la UI pero todos los artefacts que hay de, de aquí, que esto al final pues quedan en, en la base de datos, que este, este, esta es la parte de administración, pues todo lo que queda en las bases de datos, pues los runs, todo esto, esto no se borra. ¿De acuerdo? Y luego, por veis aquí está toda la metadata de los experimentos, y luego creo que también tengo por aquí custom classifier. Eh, voy a abrir un, una ventanita más un segundito voy a pararlo me eh, ha abierto aquí otra 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 ventana en la en la máquina donde está corriendo esto en cua y bueno en principio eh, si veis en la aquí tenemos el digamos el 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 artifact repository en este caso eh, en cua pues no es más que una carpeta en este servidor que eh, digamos eh, sirve de, de, para almacenar todos los repositorios. Como veis aquí eh, dentro de, de MLflow, de la, esta carpeta de, está mapeada al... Ahora os lo enseñaré en el, a, cuando arrancas el, el servidor de MLflow pues apuntas a una carpeta. Esta carpeta, pues aquí es una carpeta física, pero podría ser perfectamente una carpeta montada de un sistema de ficheros o en un servidor o en un storage o en, un, o en la nube. Entonces, los, los eh, experimentos los almacena eh, con, el nombre del, con el número de experimento y dentro del número del experimento te almacena todos los IDs. Que son los mismos ID que luego puedes ver tú en la pantalla. Si te entras en un, en un eh, experimento, pues tiene esto un ID, lo puedes buscar en, en el propio disco duro. Si entras a cualquiera de los experimentos, a ver dónde tengo esto, entras a cualquiera de ellos, pues te verías los arti artifacts que has, has salvado. Efe, F, vamos a, a tomar este cualquiera uno cualquiera y bueno pues ahí tendrías en la parte de artifacts pues lo que lo, lo que ha salvado ese 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 experimento en concreto este si no me equivoco pues son los datasets que estamos generando para eh, para, un, para un experimento en concreto Bien, eh, como os digo, normalmente lo que hace Merflow, la configuración que tiene y no permite hacerlo de otra manera, a no ser que te crees tú una lógica eh, particular, es, es borrar tanto el experimento como el Run ID de forma soft. ¿no? Soft significa que borras, lo borras, le pones un flag. De, en, en definitiva lo que estás haciendo es ponerle un flag en, el, en la base de datos y eh, no lo ves en la pantalla. Veis aquí que eh, si no recuerdo mal es este, el status I finishing finish running eh, no, el life cycle stage. Si está en estado deleted, eh, esto no se ve en la pantalla y si está en estado activo se ve en la pantalla. Esto pasa tanto con eh, los, los experimentos como con los Run ID con sí con los con los runs no los runs son los eh, los las partes o los o sea en, en mi caso eh, lo podéis desarrollar como queréis un experimento cualquiera del clasificador tiene eh, vamos al de dos el de dos que tienen eh, pueden tener tres fases una que es la preparación del dataset otra que es la el propio training y lo otro es la validación del, del modelo como veis aquí pues bueno pues si veis el, el proceso pues prácticamente aquí da esto es el f1090 una prueba bueno este. y como os digo eh, estos tres son tres procesos independientes con su run id uno es la cada uno de ellos loguea sus eh, artefactos correspondientes y como veis en el paso de transforma de, de training eh, logueamos un modelo de la clase transformers en el modelo repositorio esto luego lo puedes observar en los artefactos en mlflow y ahí tienes todo lo que hemos logueado con sus safe tensors esta parte de aquí es la que os digo que seguramente eh, aquí tienes el tokenizer esto seguramente lo podríamos obviar pero y bajarlo directamente porque no modificamos el tokenizer, es el original y lo que se genera una vez después del training es un modelo que se salva aquí, cuando, cuando llamas a la inferencia lo que se hace lo que hace el, el, la aplicación es conectarse a mflow busca el, el ID del re, de, de, que le hemos mandado eh, por, por el, eh, como un parámetro al entry point y toma este modelo eh, y lo usa lo carga y lo usa para hacer la inferencia bien eh, softdelete, delete aquí tengo un, un punto de entrada hard delete eh, este punto es el que os digo que seguramente lo quitaré y simplemente eh, para hacer un mantenimiento, si es requerido eh, mantenimiento, me refiero a mantener mantenimiento sería en, en los entornos de QA de y de, de TES, para evitar que, que aquello creciera de una forma enorme. Uno de estos modelos ocupa prácticamente un gigabit, un poquito menos y bueno si haces muchos experimentos pues al final estás consumiendo también un montón de disco y de, de capacidad de storage que también cuesta un dinero entonces eh, si hay un, pro, un proyecto un experimento que ya quieres borrar porque ya sabes que eso no te va no te ya es de una versión muy antigua no tienes que no quieres guardar constancia de aquello pues lo, lo le hacemos un hard delete entonces esto en vez de seguramente en vez de eh, hacerlo vía una un entry point lo que haré será crear un proceso batch que me lea la base de datos eh, y todo lo que esté en, 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 con el life cycle status en remove eh, eh, tomar el, el run id de ahí y, e irme al, al file system y borrar eh, físicamente los los artefactos, todo lo que me haya creado en el eh, físico eh, como artefactos en el, en el file system. Mm, hacerlo por aquí se puede hacer, de hecho prácticamente está hecho, eh, lo único que hay una serie de de problemas eh, con los permisos de, de los diferentes componentes para acceder a, a, al final a la localización física donde están los, los ficheros entonces la petición llega eh, al punto de entrada eh, y luego pues tienes que implementar un proceso que tenga un privilegio muy alto sobre una máquina que no debería tenerlo. Con lo cual, aparte de del tema de compliance, pues hay un problema de seguridad que, que, que prefiero tener que evitar. ¿no? Entonces es más sencillo hacer un un shot delete, eh, hacer, reducimos la complejidad de todo el, de toda la aplicación, porque ya os digo que hay, hay que crear una serie de lógica para hacer escalado, conectarnos a una máquina que no es donde está corriendo el punto de entrada. Esto se complica todavía más cuando, cuando funcionas con Docker y se complica todavía mucho más cuando funcionas con, con Kubernetes. Con lo cual, lo dicho, creo que al final el proceso se reducirá a tener un componente que funcione bajo cron y que eh, en el punto donde estamos guardando el, el, físicamente los artefactos, pues desde ahí se conecte a la base de datos y lea los experimentos que, que están en el status remote y luego barra en la carpeta eh, donde tenemos mapeado todo el proceso de Merflow barra por el experimento y donde donde tenga el status remove borrarlo si es necesario y esto obviamente no hacerlo en producción o eh, simplemente si alguien quiere hacer eso en vez de llevarlo, borrarlo definitivamente moverlo a una carpeta de, de storage long term que llaman, que eso pues, prácticamente no cuesta dinero y tenerlos allí solo por un tema de compliance ¿no? bien, el punto de entrada proces, siempre esto es un estándar en, en, en nuestro entorno, pues es el que el que inicia el proceso de fine tuning entonces, detrás de aquí hay una serie de, de procedimientos. Aquí hacemos, eh, hacemos una llamada que es eh, esencialmente, eh, como os decía, eh, hay distintas fases. Cada una de estas fases se convierte en un, en un run en el MLflow Aquí estamos creando el dataset. Eh, luego, en. Después de eso creamos, empezamos la fase 2, que hacemos una tokenización del dataset, una validación del dataset, si tenemos, eh, si se quiere hacer o no una validación de, del mismo. Eh, perdón, una, creamos un, un dataset de validación eh, si, 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 si queremos que, que se haga una validación, si no solo se hace el training. Y luego viene la tercera fase que es eh, la clasificación como tal. ¿no? Entonces aquí lo hemos dejado todo preparado por si acaso queremos hacer esto es un text classifier, pero podríamos implementar también la lógica para el sequence to sequence classifiers, que es la otra modalidad en la que funciona el T5. Aquí creamos el, el trainer y aquí finalmente pues entrenamos el modelo. Una vez que este proceso final, eh, train model, cuando haces un, una ejecución running the thread pool eh, eh, asíncrona, en el esto le pasas el nombre de, de, del, del método eh, como parte de los parámetros que, que pasas al, al método running the thread pool. Esto es un modelo de un, un método de, de FastAPI. Una vez que hemos terminado, de, retornamos todo el. el en el, run, eh, en el run, el objeto run que devuelve, que, estamos, que estoy devolviendo, es toda eh, la metadata que ha devuelto MLflow con el experimento. Una vez que eso, eh, si estamos trabajando en CUDA eh, con una GPU, pues limpiamos la GPU y a lo siguiente. Eh, si no, como os digo, esto ya lo he preparado para que pueda funcionar en GPU o sin GPU. y y qué más y ahora y solo quedan pues una serie de cosas de una serie de pasos de optimización sobre todo para el training el training eh, de, de hacer el training en gpu hacer el training a, en cpu pues se ha multiplicado el tiempo por 10 para que os hagáis una idea es una barbaridad pero a ver si creo que tengo por aquí mira exactamente el training este, este último experimento es de eh, tarda 23 minutos eh, esto está hecho en cpu esto también y si os fijáis aquí el training a ver si aquí hay un training eh, anterior esto es de hace unos tres meses este training está hecho en gpu o sea de tres cosas o sea, tenemos eh, la creación del dataset el training y luego la validación. En total pueden ser unos 5 minutos aproximadamente, un poquito más. Y este es lo último que hemos hecho en CPU. Este es un clasificador binario, particularmente. Entonces, como veis aquí, hemos subido de 5 minutos. Aquí se ha multiplicado por 5. Si nos vamos a la otra, al otro modelo que tengo aquí, pues pasamos de. Eh, aquí no hacemos validación pasamos de training eh, a no sé si aquí tenemos también validación pero en este último no lo he hecho para que os hagáis una idea pasamos de 74 milisegundos en la creación del dataset 28 minutos en el training pues pasamos a 89 milisegundos esto no cambia y 3,8 horas en el training bueno, eh, como se dice, el ahorra, ahorras dinero en, el, en lo que pueda ser el, el, el costo mensual que tiene la máquina al tener una GPU, pero obviamente el tiempo también es dinero. Pero bueno, a veces eh, hacerle entender esto a un manager es un poco difícil. <laughs> Supongo que los que trabajáis en esto sabéis de lo que os hablo. En fin, eh, luego tenemos nuestro punto de entrada. Esto es lo que os he dicho que quiero desacoplar. Eh, bueno que en principio se podría simplemente replicar en otro en otro Docker y, y utilizar únicamente el, el, eh, el, el endpoint en predict no, no necesitas cambiar de el código en, en absoluto simplemente pues eh, creas un Docker un docker creas dos uno lo utilizas con gpu para, para el training y, y otro para el fine tuning y el otro para la predicción que sin, sin tener eh, conexión a GPU para que os hagáis una idea eh, el, el que tenga o no tenga acceso a GPU simplemente es que cuando vas a cuando creas el Docker le eh, como se dice le reservas un recurso GPU o no se lo resuelva. Si a este a este servicio en el en, en el Docker Compose le quitamos esta esta parte, pues por más que lo quieras cargar en la GPU no lo va a cargar porque no no, no ha reservado un, un recurso GPU un recurso de aceleración para eh, digamos que para que lo pueda usar este contenedor, ¿vale? Bueno, pues eh, esto es en principio eh, toda la parte de interfaz. Eh, digamos, a mí el, el proceso, como digo, es completamente eh, reactivo. O sea, yo recibo eh, instrucciones vía get o vía post y retorno resultados. Eh, Simplemente como eso. Eh, es un es una API que eh, en principio interacciona con otro, los otros componentes del producto y, y bueno, como os digo, los componentes están desarrollados. Os paso ahí el, todo lo que estoy utilizando. No es, no es mucho. Eh. Digamos que para el training en, en esto, pues las librerías convencionales y, y poco más. Eh. Qué más. Bueno, vámonos a la parte del Docker, bueno, el docker file de, Tengo eh, dos, tengo dos eh, componentes principales que para los cuales he creado eh, el, eh, docker files, Uno es para el MFlow, que tengo un, un docker file aquí creado en el cual, pues bueno, creo el, el digamos, lo que es el tracking server. Eh, y este tracking server, eh, digamos, al final del proceso, bueno, me estoy bajando un Python, eh, me creo un usuario eh, que es el que va a eh, usar la, el, el Emberflow server para correr, instalo, actualizo e instalo una serie de librerías. Yo suelo instalar una serie de librerías en los Dockers para luego poder conectarme a ellos y monitorizar poder, por ejemplo el pin y alguna serie de cosas más para monitorizar procesos y poder eh, digamos editar ficheros y todo este tipo de cosas para hacer un poco de trouble ¿no? luego en los requerimientos como veis pues bueno son muy simples es el mflow y el eh, py mysql que es el cliente para conectarse a la a la base de datos este es el Docker file para, el, para el, el servidor de merflow, para el tracking server. Y luego tenemos otro Docker para el... ¿Dónde está Custom Classifier? Este es lo mismo, bueno, un Python 3.11. Y bueno, unos requisitos que son los que tenéis ahí en el propio notebook, eh, luego os los pasaré. Esto también lo pasaré. Lo que no os puedo pasar es todo el código que va por debajo. Esto no os lo puedo pasar. En principio, todo el código que hay aquí hecho en FastAPI eh, lo podéis derivar y crear una aplicación vosotros mismos con, con vuestros requerimientos en base al no, a los notebooks que os he puesto en el. En el esto que, que en principio se explican en, tu, en todo el proceso de fine tuning. ¿Qué más? Eh, el Dockerfile de aquí, como os digo, pues eh, sencillamente pues instala los requerimientos y lanza el servidor Dubicon apuntando al endpoint customer classifier que está escuchando en nuestro puerto, en este caso el 5020. Eh, en este caso, pues cargamos todo lo que tienes aquí, la parte que tenemos de, de training, de utilidades para conectarnos tanto a, al eh, crear el dataset como conectarnos a MLflow y luego la propia lógica de training. Para que os hagáis una idea, aquí tengo en este, este repositorio, lo tengo en local, pues bueno, para, esto es como tiene que estar, esto es una de las pruebas que que hace pues son cómo se organiza la información es eh, dos eh, dos carpetas en este caso es eh, civi o no civil qué más pues bueno vámonos al, al docker compose el docker compose pues tiene una serie de componentes eh, la base de datos esto directamente eh, esto está explicado toda la parte que es MFLO flow ya está explicada en el vídeo o sea que eh, podéis veros el vídeo de cómo se crea la infraestructura de Emerflow y viene explicado qué es cada una de las, de, las, de las variables y de dónde viene y cómo podéis crear esto. ¿de acuerdo? Estos servicios ya están explicados, tanto lo que es MySQL como el PHP Admin y el Emerflow, que es el Tracking Server. El nuevo componente aquí es el Custom Classifier, que es el Docker que me... Que me, digamos eh, Dónde están los puntos de entrada para lanzar la, el fine tuning y, y la inferencia. Y eh, como veis, en estos pues, eh, montamos una serie de volúmenes, tanto para acceder al, al dataset como para, como para acceder a los, a los eh, runs del MFLOW. Y aquí lo mismo en la parte de MFLOW. Y luego el proxy reverso, el nginx, pues para mapear los puntos los puertos eh, que exponemos. Cada uno de los dockers, eh, lo que queremos que se exponga al exterior, pues eh, lo, digamos, eh, renombramos vía nginx y mapeamos eh, los puertos donde están escuchando los dockers, o sea, eh, localhost. Eh, Dos puntos puertos se renombra en el nginx a un nombre, como veis aquí en el propio, en la propia, en el propio. Si veis aquí, eh, esto, digamos, es la URL que se expone y luego este nombre, digamos, que redirecciona a. Eh, a ver si lo digo. A una. Eh, uf, a una de las aplicaciones internas. ¿Qué más? Eh, también podría ser aquí a la base de datos o y nada más, si no recuerdo mal, solo están, solo tenemos acceso a esa o solo, solo se exponen esos dos puntos de entrada hacia la parte de usuario. Aunque estos eh, en, la, en la parte de prod no se, no se les dan acceso tampoco, estas solo quedan para la parte de administración. Pero bueno, eh, como bien sabéis, el NGIX es un proxy reverso para hacer este tipo de, de operaciones. ¿no? ¿Y qué más? Y luego, pues bueno, la definición del volumen, secretos, eh, que vamos a usar, pues esto está, como os digo, está todo explicado en el... En el en el vídeo de, de, de cómo se crea el MFLOW, que es, eh, a ver si os lo digo, este de aquí. Si os vais aquí arriba, este, en este vídeo de aquí, lo tenéis como os digo, español e inglés, y aquí está explicado cómo, cómo se eh, crea el MFLOW Tracking Server en este cómo se crea el clasificador y bueno con las dos cosas y, y las explicaciones que os he dado aquí pues podríais crearos eh, o replicar similar a, a, a lo que habéis visto aquí lo final eh, es las pipelines esto estamos utilizando Azure DevOps para hacer toda la pipeline de CICD y en principio esto os lo voy a enseñar por aquí también para que veamos la pipeline. Aquí os paso el Docker Compose y la pipeline. La pipeline, eh, bueno, tenemos una parte que en principio eh, define todos los componentes. Nos conectamos al, al contenedor de imágenes de, de Azure, al Container Registry de de Azur. Eh, aquí miramos los docket pads, eh, eh, donde están los docket files que, que tenemos que crear en, en la parte de, de build de, de la pipeline. Las imágenes, los builds, eh, va, hemos desactivado de momento los eh, la fase de test. Si no recuerdo la tengo de momento desactivada. Lo que sí que estamos haciendo es, eh, por un lado, eh, eh, o sea, todo, todo el chequeo de calidad del software con el Sonar Cloud. Estos son los stage jobs, publicamos los dockers y el, la primera tarea es analizar el código. Luego eh, desplegamos el MFlow Tracker. Luego el Custom Classifier y eh, que son los dos Dockers que se tienen que crear en el, antes de que se pueda, eh, digamos, pasar el, el eh, o, o crear en el, el la infraestructura de Docker el, los otros que. O sea, esto lo que está haciendo en definitiva es crear el Docker con, en base a la nueva imagen o al, o al nuevo código que hayas que hayas eh, digamos que hayas incluido la en, la en la PR que hayas que hayas pues, eh, como se dice posteado para, para hacer el merge en tu en tu repositorio de acuerdo entonces el último paso una vez que, que has hecho un merge en por lo menos en nuestro caso el propio eh, está integrado en, en todo en en Azure DevOps una vez que has hecho el merge en, en, en el main lo que hace es disparar la, esta pipeline eh, en Azure DevOps. Eh, primero eh, analiza el código y luego crea las imágenes y las hace un push al, eh, al container registry de eh, Azure, en, en nuestro caso. Una vez que están, eh, esto es la, la CI de de build, la buildings pipeline, la pipeline que hace la creación de, de todo el código, en este caso creamos dos dockers, una vez después de que sean realizados, aquí falta la, las, el stage de los tests, de los unit tests, que de momento los tengo desactivados, y luego hay otra pipeline que es la de deployment, que simplemente lo que hace es eh, tomar los dockers que están en, en en, el, en las máquinas tanto de la máquina adecuada en este caso producción o y la de producción y despliega eh, lo que tenemos de, definido en el eh, en nuestro si veis aquí tenemos una carpeta que se llama Docker hay un Docker Compose local para que puedas hacer las pruebas en local y un Docker Compose de producción ¿no? este va al final eh, toma las eh, las imágenes del container registry y las despliega en el servicio eh, esto como os digo se está modificando todo para en vez de eh, desplegarlo en una VM en el, en el Azure eh, creo que se llama container service pero no a, no estoy completamente seguro ACS se llama ACS el que estamos trabajando ahora y se está migrando todo a KS Azure Kubernetes Service. Y bueno, pues eh, esto es un pri, en principio como, como funciona. Como, como bien sabéis, esto es un, como todas las aplicaciones, ya sean con, que contengan un componente ML o no lo contengan, pues eh, es una aplicación que está en, en, continuo, en continua evolución. Cada vez surgen pues, requerimientos nuevos, hay que. Hay que implementar o, o corregir problemas que siempre los hay o se detectan. Eh, y bueno, pues eh, de momento pues, eh, está funcionando. Eh, hay que hacer una serie de cosas siempre optimizando el proceso. Eh, como os digo, eh, hay una demanda por parte del business, de, eh, tanto por la parte interna, los sta stakeholders internos como los externos de reducción de costes, pues porque bueno todos los procesos el, el, el jugar con el LMS es muy caro, yo creo que esto os lo he dicho un montón de veces en los vídeos es bastante caro todo el tema de entrenar y bueno la infraestructura cuesta muchísimo dinero y bueno pues quieren tener procesos ágiles que muchos modelos poder hacer muchas cosas y que cueste poco dinero. Eso es un eh, oxímoron ¿no? <laughs> Por defecto. Es, eh, es una antítesis que no puede. que no funciona, pero bueno, tengo que, que hacer lo mejor que pueda para eh, que todos estos modelos, pues con el menor coste posible, eh, den un resultado, pues adecuado. Como veis, hay mucho trabajo detrás, mucho. Y bueno, esto solo es una parte de, de, de las muchas cosas que. Que se están haciendo. En fin, eh, espero que os haya gustado, eh, que, que os haya servido. El, lamento que no os pueda pasar todo todo el código que porque porque la verdad es que no puedo os voy a pasar lo que pueda si tenéis alguna pega o queréis te, tenéis algún comentario lo que sea pues nada en, el, en la descripción del vídeo pues dejármelo y ya intentaré resolveros el problema de la mejor forma que pueda eh, como os digo en, con estos o sea todo lo necesario eh, especialmente pues para hacer la parte del clasificador el, el la tenéis aquí eh, en el flante 5 Fortes classification tenéis el código en este notebook eh, cómo se crea la, el el propio eh, dataset incluso está todo aquí claro, lo único que de aquí a lo que tengo con fase API pues hay un proceso pues de digamos de paquetizar todo de crear eh, eh, digamos una aplicación y una y una interfaz eh, in and out que eso pues eh, lamentablemente no os lo puedo pasar si <laughs> eh, sí, os puedo ayudar yo creo que en alguno de los no sé si tengo alguno de los vídeos ya en el canal que en los que se, hay ejemplos de creación de aplicaciones con fase API si no pues eh, ya procuraré hacer uno pues para que tengáis una referencia pero en principio con esto os, os da una idea bastante, veis aquí, el, de cómo se hace la, el entrenamiento, la evaluación, el logueo en, en el propio MLflow y luego incluso eh, cómo se carga de MLflow. Eh, por ejemplo, aquí ya lo veis lo eh, cargamos eh, de este Merflow y hacemos una eh, inferencia en, en el propio eh, en este propio notebook. Si os fijáis al inicio de este notebook, yo estoy, esto lo, eh, estos notebooks los hice en Colab y en Colab lo primero que hacíamos era eh, lanzar un servidor de Merflow en local. Y el, el proceso que veis aquí es esencialmente el mismo que luego yo tengo implementado en el servidor, eh, en la, o sea, eh, o sea, eh, al que le he hecho un, un wrapper de, el, de eh, con, API y con una y con unas interfaces, pero bueno, esto ya os lo dejo a vosotros. Tendréis que trabajar algo, no digo yo, <laughs> es que se no nos lo van a dar todo hecho. Bueno, en principio lo dicho. Espero que os haya servido, que, que os haya resultado de interés. Eh, como veis, estos son casos reales eh, en los que, que est estoy trabajando. Podréis eh, se puede argumentar todo lo que queráis. O sea, aquí no hay nada, no es una solución perfecta es la que yo he dado es como aviso en la en la descripción de mi canal eh, yo aquí no tengo la receta mágica para todo yo solo os explico lo que yo hago y cómo lo hago por supuesto que hay otras formas de hacerlo como, pues, o sea, supongo que también habrá otros otros requerimientos y obviamente hay gente que sabe hacerlo de otra manera con otras herramientas y tal so, yo aquí os explico eh, con el mejor de, de mis, cómo se dice, de, de, de lo mejor que, que puedo, cómo lo hago yo ¿Eh? y cómo eh, saco adelante, pues determinados proyectos en los que trabajamos con IA generativa o con, con computer vision o con determinados eh, eh, tipos de, de modelo. ¿Eh? Tenéis un montón de cosas en el canal que podéis eh, aprovechar. Esta es una, yo creo que es de las de las más interesantes. Es un proyecto además que, como como veis, eh, es prácticamente de principio a fin y estamos utilizando, pues, hombre, dentro de lo que es eh, las herramientas eh, com no comerciales, pues de lo de lo mejor que hay. Airflow bueno, hay otras herramientas. Yo creo que es una de las mejores y de las más completas eh, que hay para todo el tema de, de tracking y de y, y para organizar eh, y para hacer, soportar el proceso de, de de machine learning, todo el ciclo de vida del machine learning. Y bueno, los modelos, como os digo, podéis personalizar, cambiar el T5 por otro, siempre que estéis dentro de este grupo. Posiblemente a la fecha que veáis el vídeo esta lista se, se amplíe o ahora mismo ya esté ampliada porque si os fijáis este, este notebook tiene siete meses. O sea, esto lo hice hace bastante tiempo. Hasta fecha, siete meses en este mundo es una eternidad. Esta lista seguro que ya es más amplia y de hecho el, el modelo T5 está ya muy superado en, en, en el mundo de la IA generativa. Hay modelos eh, eh, que son más, más potentes que este. Pero bueno, eh, al final te tienes que decantar por uno. Como veis, un proyecto, eh, cuando, cuando hice esto hace siete meses, estábamos haciendo ya este, este Custom Classifier. O sea, las cosas eh, no se hacen de la noche a la mañana. Una cosa, como yo siempre os digo, es hacer un notebook. Que esto es un experimento en un laboratorio y del notebook a la aplicación va un mundo. Sabéis que eso, el, el proceso más largo no es precisamente el que, el que hago como Data Scientist y donde hago, donde creo un POC y, y puedo llegar a crear un vídeo y explicarlo, es ese, eso entre comillas es lo más sencillo, lo más complicado es llegar a esto que vemos en, en un notebook, llevarlo a una aplicación en producción e integrarlo con otros componentes que es lo más complejo, el, 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 luego incluso escalarlo, montarlo en una infraestructura, eso de, vamos, mi experiencia es muchísimo más complejo y, y sobre todo requiere muchísimo más tiempo. Eh, y luego interactuar con otra serie de tienes que interactuar con la gente del front, eh, con la gente del backend, con otros, con otros eh, perfiles eh, en los equipos que mm, lo que tú estás haciendo le suena chino. O sea, tú dale, le tienes que decir cómo quieres que 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 ataquen a tu modelo y qué es lo que les vas a devolver para luego esto integrarlo en un, en un UI o integrarlo en una base de datos o integrarlo o cómo quieres que te pase la data. Aquí ahora, por ejemplo, uno, cada cosa que hay que hacer pues, eh, requiere una, una serie de tareas de coordinación con otros equipos, como por ejemplo, cómo me pasa la data para que yo la eh, utilice o creé el dataset. Aunque os parezca una chorrada, pues es un proceso que, 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 claro, dices, vosotros pensaros que esto es una herramienta que al final pues puede correr o en un formato SaaS eh, que la llevamos nosotros y solo ofrecemos el servicio, o puede correr en las premisas o en, lo, o en, el, o en el data center del usuario. Entonces, si corre en SaaS pues tú lo que eh, te ti tienes que ver cómo accedes al entorno del usuario, eh, a la carpeta que te está diciendo en un servidor de cualquier sitio y le haces disponible esa, esa, esa data al, al, al clasificador. Porque claro, dice, como os digo, dice aquí, eh, era muy, es muy sencillo hacerlo aquí en local, le pasas un pat. A tu, a, tu, a tu carpeta local, pero como os estoy diciendo, esto en un momento que eh, tienes que hacer un despliegue en un cliente a producción es que la cosa se complica y mucho, y mucho, porque tienes que acceder seguramente a data que no es tuya, tienes que preservar la privacidad, tienes que preservar la seguridad, vas a tener un montón de barreras etcétera, etcétera, etcétera. O sea que como os digo, de, del vídeo incluso que veáis hasta que llegáis a un a un sistema que está funcionando en producción, pasan meses, meses de muchas pruebas, de mucho trabajo, de, de resolver muchos, muchas esto. Yo os doy aquí unas guías basta que, que os digo que es, eh, para llegar a todo este punto, eh, se tarda mucho, <laughs> se tarda bastante. Si fijáis el DM Flow también lo hicimos seis meses atrás que no, eh, esta es la parte de Merflow, la parte del clasificador hace 7. Y esta es la otra prueba que hicimos también, estas se hicieron prácticamente a la vez, en la cual uno al final eh, me decanté por, el, por este modelo, que me, más, que, más que nada porque me, me retornaba las probabilidades. Entonces, aquí eh, en este formato eh, es mucho más difícil sacar la probabilidad de, de, de cada una de las etiquetas, porque al final te devuelve una probabilidad por token. Y esto pues, es, eh, es mucho más complejo y mucho más difícil de interpretar. Esto, esto es, eh, digamos, el clasificador sencillo de toda la vida, eh, con una capa softmax en la cabeza. Y que eh, bueno, es, es entendible por todos nosotros. ¿no? <laughs> sí, no sé si me explico correctamente. Pero bueno, eh, lo dicho, eh, espero que os haya servido. Eh, aquí, como os digo, hay mucho trabajo detrás eh, para llevar desde estos notebooks hasta una aplicación que corre en producción, pues hay, hay, hay un largo camino. No obstante, eh, es un comienzo y. No por, no por nada, es un comienzo bastante bueno que yo no tuve, no sé si me explico, que yo esto a vosotros os lo doy como una referencia, yo esto todo lo he tenido que hacer yo solo, eh, bueno, con, otro, con los compañeros, entonces eh, tenéis un punto de partida bastante, digamos, avanzado, que luego, hombre, trabajar un poco, <laughs> y podéis, eh, estoy robeando, eh. bueno, venga, que no me enrollo más, que si no esto va a ser muy largo. Lo dicho, eh, voy a subir ahora lo que pueda al repositorio, os pondré una, un, un link en, en la descripción del vídeo para que podáis acceder a la parte del repositorio donde está el contenido y podáis eh, empezar a hacer vuestras pruebas en local. Y bueno, poco más os puedo decir eh, que nada, pues eh, lo que os digo siempre, tal un like si os ha gustado, suscribiros al canal, si no estáis ya suscritos, hacer comentarios, si tenéis alguna pega, no entendéis algo o, o bueno, queréis que os... Pues si os pues os puedo guiar en cualquier cosa, pues decírmelo mediante comentarios en el vídeo eh, y, y ya os intentaré ayudar de la manera que pueda y nada más compartirlo también con amigos y todas esas cosas para ayudarme a crecer en YouTube. Venga, un saludo y hasta pronto.